noches a la primera Trivia Ultimate. Soy su conductor, Ale Alonso. Estamos acá con el resto de Fantastic Five. Van a estar contestando las preguntas y el ganador se llevará el disco de plata. Una respuesta equivale a un punto. Pero si respondes mal, el resto un punto. Empezamos con la primera pregunta. Los jugadores en la línea no pueden dar consejos sobre las jugadas o llamados, a no ser que se les consulte. ¿Verdadero o falso? ¡Excelente! ¡No voy a perder! Segunda pregunta. Si dos jugadores de equipos opuestos atrapan el disco al mismo tiempo, ¿se devuelve el lanzador? ¡No, no, pará! ¡Pará! ¡Ya dijiste la regla! ¡Yo también la sé! ¡Ya la sé! ¡Esa es la respuesta! No sabes, ni siquiera me dejó terminar. Bueno, decís, ¿verdadero o falso? Claro. No sabes lo que dije. No se acuerda. Que diga, que diga. ¿Verdadero o falso, Maximiliano? Sí, se lo queda la atacante, de verdad. Pero, ¿cómo? ¡Falso! Yo dije, si dos jugadores de equipos opuestos atrapan el disco al mismo tiempo, se devuelve al lanzador. Falso. Maximiliano, ¡Pará, pará! ¿Se puede apretar antes de...? ¡No! ¡No! Yo tengo que decir verdadero o falso. ¿Antes de qué? Otra regla. Una infracción de marcaje puede ser llamada por cualquier jugador del equipo opuesto, ¿verdad? ¡No vale! ¿Verdadero o falso, señora Mayro Polozo? Falso. ¡Bien! ¡Un punto para Maite! No, no. Cuarta pregunta. Está todo arreglado, yo no voy a decir. Son solo 20 preguntas, chicos. Solo. Solo tengo tiempo para arreglar. No, ¿seguro? Sí, dale. Más menos uno. Cuarta pregunta. Un pique llamado mientras el disco está en el aire y el atacante se le cae el disco. Si el atacante piensa que el llamado afecta a la jugada, el disco vuelve a lanzar. ¿Verdadero o falso? Te dije que volá. ¡Ay, no sabía! Falso. Tiene que atrapar el disco porque la jugada continúa. Motiva aquí. Cero. Porque iba a ser. Ay, no. Maite, va ganando en este momento. Está mal. Ah, mira, eso es falso. ¿Cuándo va a ganar? Me quedé con el paso infiltrado. 5. La pregunta 5. Un pick puede ser llamado por cualquier defensor que no pueda avanzar o llegar hacia el disco, sin importar dónde esté su marca. Falso. Oh. Pará, igual, tipo. O sea, yo no toqué. Bien, buen espíritu, Maximiliano, pero más de la respuesta. Pregunta número 6. Si no pensás que un llamado fue correcto, podés retractarte. ¿Verdadero o falso? Bien, pregunta número 7. Hacer una jugada al disco es una excusa válida para iniciar contacto con otro jugador. Le voy a dar el turno a Juan José porque no tenía ni una maldita respuesta. Falso. ¡Bien, Juan José! 1-1-1. Menos 2. Viste, hay que esperar. Pregunta número 8. Un disco rodando puede ser solo parado por la ofensa. ¿Verdadero o falso? No, era vale. No, le tenía la mano arriba. No. Ah, pero llegué, dijo verdadero o falso, ¿pero qué? No, dijo verdadero o falso, estaba acá. Maximiliano, tira, ya le muevo menos 2. Falso, creo que. ¡Bien! ¡Sí! ¡Menos uno, Maximiliano! Pregunta número 9. Si una marca está en posición ilegal y hay contacto sin intención entre el lanzador y su marca, es una falta del marcador, ¿verdad o falso? Ah, yo me mareé. ¡Bien! ¡Maite! ¡Felicitaciones! ¡Va 2 puntos! Escuchen su pregunta muy atentamente. No se apuren a tocar el botón. Pregunta número 10. Pregunta. ¿Me puedo retardar, tipo, si llegué antes? Una vez toca el botón, tiene que responder. El marcador llama travel mientras el lanzador hace un pase, pero al receptor se le cae. ¡Para, no dijo verdadero! Déjame terminar. La próxima penalización. ¡Mentira! Puedo participar, sí. Si el receptor siente que el llamado afecta la jugada del disco, vuelve al lanzador, ¿verdad? Yeah. Maxi vuelve a cero y se pone en carrera.
Pregunta número 11. Aunque el contacto no sea intencional, se puede considerar falta. ¿Verdadero o falso? Falsa. No se acuerda la pregunta. Verdadero. ¡Bien! Pregunta número 12. Si al inicio del partido se ignoran travels diminutos, ¿es aceptable que cuando el partido esté más tenso o peleado empieces a llamarlo? ¡Rico! ¡Rico! ¡Falso! Perfecto, Baite, sumas 3 puntos. Falso, la palabra que hoy 3, 2, 1, 0. Pregunta número 13. No, la verdad es cuando si un defensor usa su gorro para bloquear un disco, ¿está permitido verlo o falso? Falso. Bien, pasa, sumas 3 puntos. ¡Bien! Oh, eso no vale. Es más fácil. Ay, respondela, si es tan fácil. Ya hace tiempo. Pregunta número 14. Nos acercamos al final y Maxi no ha sumado más de 0. Un jugador de ofensa atrapa el pool fuera de los límites. Este aún puede pedir brick, ¿verdad o falso? No. Ay. Me da la ropa. ¿Cómo pichó? La verdad es fácil. Son re fáciles. Son re fáciles. El brick. Son re fáciles. El brick. Va a cero. Una vez atrapa el disco, tiene que salir jugando. Pregunta número 15. Después de un pull, un jugador de la ofensa debe moverse a un ritmo continuo o rápido hacia el disco y establecer un pivot. ¿Verdadero o falso? Maximiliano, suma un punto, Maximiliano. ¡Wow! Pregunta número 16. Depende solamente de la defensa del hacer un esfuerzo razonable para evitar los picks. ¿Verdadero o falso? Muy bien, Maite. 4 puntos. Pregunta número 17. Un jugador atrapa el disco dentro de los límites, pero no puede detenerse y este sigue hacia la zona del gol. Este debe establecer su pivot en el lugar más cercano a la línea de la Edson. ¿Verdad o falso? ¡No, no, no! ¡No vale eso! ¡Esperé! ¡No vale eso! ¡Ah! ¡Yo me quedo preparado! ¡No vale! ¡No vale! Vamos a ver esto. Es corrupción. Pero la próxima penalización. Pensé que está terminado. Okay. ¿Es verdadero o falso? Ok, pregunta número 18. ¿Me llegaron un paso? Muy bien. Ahí tu cuerpo. Juanjo. Tu chance de ganar. Se han reducido. 18. Pregunta 18. Las líneas son parte de la zona de juego. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Y yo no? Juanjo, vas a hacer así. Tira la tijera. No. ¿Verdadero o falso para vos? Puedo tener que hacer. Falso. Ahora sí. Tira la tijera. Ya se queda con el punto. A uno. Maximiliano va a 3 puntos. Quedan 2 preguntas. Pregunta 19. Si el lanzador llama una infracción por reiteración de doble marca y luego intenta hacer un pase pero resulta en un turnover, el disco debe regresar al lanzador. Falso. ¡Bien! 5 puntos. ¿Estás hablando por 5 puntos? A todo nada. Dale. A todo nada. Igual nos ganan. No es todo. Empate. A todo nada. Pregunta número 20. Para reiniciar una jugada después de que se paró el juego, si el lanzador tiene una marca al menos a 3 metros, el defensor deberá tocar el disco para dar reinicio a la jugada. ¿Verdadero o falso? Esperé. Vamos a hacer la vuelta. ¡No! ¡Me cagas! Vamos a hacer la vuelta. ¡Manos atrás para todos! ¡No, nada! ¡Manos atrás para todos! ¡Costaza, manos atrás! No llega ni a un pelo, boludo. Voy a hacer así después. ¡Todas las manos atrás! ¡Costaza! ¡Verdadero o falso! El premio para Constanza, que vino con pocas expectativas a Catrivia Ultimate. ¡Gana el disco de plata! ¡Ay, aplaudan, solito! ¡Felicitaciones! Y nos vemos en la próxima edición de Muchas gracias. Trivia con Fantastic Five.
Bueno, después de la pausa, estamos acá con Maximiliano. Decime, estabas ahí, 3 puntos, a la par con Constanza. Tenías la chance de ganar, ¿no? Tenías la chance de toda. ¿Qué pasó al final? Y desde el principio fue una mala pasada, esos 2 puntos negativos que conseguí al principio y se vieron forzados en todo el partido. Muy difícil. Es complicado, sí, sí, sí. Pero vamos a la realidad. La última pregunta, ¿la sabías? Sí, creo que hubo unos movimientos de manos ahí medio raros. Yo estaba esperando el verdadero momento y, verdad, acepto la derrota. Bueno, una persona justa, buen espíritu de juego. Vamos con el próximo participante. Estamos hablando con nuestro participante, Juanjo, de Antifar. Lo veo resignado. Tenías la chance al final. A todo nada, la respondías bien, ibas a la final con Maite. ¿Qué pasó? Ustedes saben qué pasó, el chorro. Que Coti, nada. Yo sabía estar. Y si se ven en el play como yo, así está el grupo. ¿Seguro que sabía la respuesta? No se enojó con Constanza nada más. Son mucho. En toda la organización. Bueno, estamos acá con Maite María Cuadrado. Contame, ¿qué se siente saber que tenías los puntos, estabas ahí en el final? Eras vos la anfitriona para salir campeona, eras vos la campeona. Y al final, no llegaste a tiempo. Sí, la verdad, no, ahí es un cambio de reglas hubo que no me favoreció para nada. Los 5 puntos, a mí no me servía terminar con 10 puntos, era como muy sobrado, y bueno, está. Bueno, pero tuviste una actuación formidable. Seguramente para la próxima vas a tener mejores chances de ganar y vas a ganar un mejor trofeo porque este es perfecto. Así que, nada. Ojalá nos veamos próximamente en la próxima trivia. Vamos para el próximo participante. Decís eso porque lo gané yo. Porque si no lo ganaba yo, decía, ¡oh, tremendo el disco de plata! No, ¡puta madre! Ahora lo va a decir. Claro, el problema es que el disco de plata era para Maxi en la batalla de Poder. ese es el tema. Bueno, estamos acá con la campeona. Ella fue la mejor hoy en día. Sí, por eso se llevó el grandísimo frisbee de plata. Contanos, Coti, ¿qué sentís? El primer trivia de última y salís campeona. Yo la verdad, te juro, no me lo esperaba. Yo dije, acá. Yo tampoco. Con gente con tanta experiencia, con Maxi, con Juan, con Maite, nunca hubiera sabido que los iba a superar tanto, la verdad, sinceramente. Y yo decía, voy a perder, de repente me metieron esos 5 puntos y dije, es mi chance. Y ahí, la humildad crece. Si a veces hasta último momento no sabes qué va a pasar, y te sorprende, la vida te sorprende, así que nada, disfruta el frisbee, no lo uses porque es un trofeo. Disfrútalo y ojalá la próxima trivia tengas también chance de salir campeona. Quien te dice que te lleves otro trofeo a casa. Gracias por todo. Somos Fantastic Five. Si te gustó el video, por favor dale a like. Compartí con tus amigos. No te olvides antes de irte, dale ese botón rojo que dice suscribirse. Somos Fantastic Five. Si te gustó el video, por favor dale a like. Compartí con tus amigos. No te olvides antes de irte, dale ese botón rojo que dice suscribirse.